to conduct proceedings on behalf of the House concerning the impeachment of Alejandro Nicolas Mayorkas, Secretary of Homeland Security. The managers on the part of the House will be received and escorted to the well of the Senate. The Sergeant at Arms will make the proclamation. Hear ye, hear ye, hear ye. All persons are commanded Todas las personas to keep silent on pain of imprisonment. Se les ordena guardar silencio o pena de prisión mientras la Cámara de Representantes somete al Senado de los Estados Unidos los artículos de juicio político contra Alejandro Nicolás Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional. Representantes de la Cámara procederán. Señor Presidente, en nombre de la Cámara de Representantes, ¿podemos ustedes listos para preparar y presentar los artículos de juicio político de la Cámara de Representantes contra Alejandro Nicolás Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional? La Cámara adoptó la siguiente resolución y con el permiso del Senado voy a dar lectura a la resolución 995. Resuelve. Señor Green de Tennessee, el señor McCall, Biggs, Higgins de Louisiana, Klein, Guest, Berberino, Green de Georgia, Pfluger, Hagerman y Lee de Florida son designados como representantes de la Cámara para el juicio político de Alejandro Nicolás Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional. Se enviará un mensaje al Senado para informar de estos nombramientos y los designados actuarán en el juicio sobre los artículos de juicio político y tomarán todas las medidas pertinentes, incluyendo lo siguiente. Uno, utilizar los recursos legales y administrativos e incurrir en los gastos que fueran necesarios, pagaderos de la disponibilidad de la Comisión de Seguridad Nacional sobre las resoluciones de gastos aplicables o de acuerdo con el presupuesto de la Cámara de Representantes. Segundo, se van a presentar a la Secretaría del Senado en nombre de la Cámara de Representantes cualquier documentación o escrito concernientes a la exhibición de los artículos de juicio político que se consideren necesarios. Con el permiso del Senado, voy a dar lectura ahora a los artículos de juicio político en la resolución 863. Se resuelve que Alejandro Nicolás Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, es sometido a juicio político por delitos o faltas graves. Y estos artículos son sometidos al Senado de los Estados Unidos. Estos artículos de juicio político se presentan en nombre de la Cámara de Representantes y el pueblo de los Estados Unidos de América contra Alejandro N. Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, en apoyo al juicio político en su contra por delitos o faltas graves. Artículo 1. Negativa voluntaria y sistémica de cumplir con la ley. La Constitución establece que la Cámara de Representantes tiene el único poder de conducir un juicio político y funcionarios civiles de los Estados Unidos, incluyendo el Secretario de Seguridad Nacional, pueden ser retirados del cargo si son condenados de traición, soborno u otras faltas o delitos graves. Fin de la cita. En su desempeño como Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, en violación de su juramento de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos de América contra enemigos internos y externos,
y de cumplir con este compromiso y de cumplir fielmente las responsabilidades de su cargo, voluntaria y sistemáticamente se ha negado a cumplir con las leyes federales de inmigración. Durante su gestión como secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas reiteradamente ha quebrantado leyes aprobadas por el Congreso sobre inmigración y seguridad fronteriza. En gran medida, debido a su conducta, millones de ilegales han ingresado a Estados Unidos. Muchos de ellos han permanecido ilegalmente en Estados Unidos. Su negativa a cumplir con la ley no solamente es una falta contra la separación de poderes que establecida en la Constitución de los Estados Unidos, también es una amenaza a nuestra seguridad nacional y ha tenido un impacto terrible en comunidades de todo el país. A pesar de que hay evidencia clara de que su negativa a cumplir con la ley significativamente ha contribuido a niveles sin precedentes de inmigración ilegal, el creciente control de la frontera sur por los cárteles de la droga y los enormes costos para distintas comunidades afectadas por el flujo de inmigrantes ilegales, Alejandro Mayorkas ha seguido en su negativa a cumplir con la ley y, por lo tanto, ha actuado en detrimento de los Estados Unidos de América. Alejandro N. Mayorkas fue partícipe de este comportamiento a través de los medios siguientes. Uno, Alejandro N. Mayorkas voluntariamente se ha negado a cumplir con las órdenes de detención establecidas en la sección 235B-228 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que requiere que todos los solicitantes de admisión que no tengan derecho, sin duda alguna, a ser admitidos, deben ser aprehendidos y detenidos para procesos de deportación. En lugar de cumplir con este requerimiento, Alejandro Mayorkas estableció una política de detención y liberación mediante el cual estos inmigrantes ilegales son puestos en libertad sin mecanismos efectivos para garantizar que comparezcan ante las cortes de inmigración para procesos de deportación o para asegurar su deportación, si fuera esa la decisión. Segundo, Alejandro N. Mayorkas voluntariamente se ha negado a cumplir con la orden de detención establecida en la sección 235B1B2 de dicha ley, que requiere que un extranjero sometido a proceso de deportación, si se determina que tiene temor de persecución, debe ser detenido para consideración adicional de su petición de asilo. En lugar de cumplir con este requerimiento, Alejandro Mayorkas estableció una política de detención y liberación mediante la cual estos extranjeros son liberados sin mecanismos efectivos para garantizar su comparecencia ante tribunales de inmigración para su deportación o para garantizar que puedan ser deportados si esa es la decisión. Tercero, Alejandro N. Mayorkas voluntariamente se ha negado a cumplir con las órdenes de detención establecidas en la sección 235B1B3-4 de dicha ley, que requiere que un extranjero sometido a proceso expedito de deportación y que se determina que no tiene un temor de persecución, debe ser detenido hasta su deportación. De la cita, en lugar de cumplir con este requerimiento, Alejandro N. Mayorkas estableció una práctica de detención y liberación mediante la cual estos individuos son liberados sin mecanismos efectivos para garantizar que comparezcan ante los tribunales para procesos de deportación o para garantizar su deportación si fuera tal la orden. Cuarto, Alejandro N. Mayorkas voluntariamente se negó a cumplir con la orden de detención establecida en la sección 235C de la citada ley, que requiere que un individuo considerado inadmisible en Estados Unidos o deportable por actividades criminales o de terrorismo debe ser detenido cuando ese individuo es puesto en libertad. En lugar de cumplir con este requerimiento, Alejandro N. Mayorkas emitió lineamientos para la práctica de la ley de inmigración, instruyendo al personal del Departamento de Seguridad Nacional, en lo delante referido como DHS, si estos individuos son detenidos, no deben ser esa base de una acción de las autoridades en su contra. Y el personal del Departamento de Seguridad Nacional no debe basarse en el hecho de esa condena solamente. De la cita. Aún con respecto a individuos sometidos a órdenes obligatorias de detención o arresto, de acuerdo con la sección 235C de la ley, que exige que sean puestos bajo custodia, en Texas versus Estados Unidos, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito determinó que estos lineamientos
tienen toda la apariencia de ser una política general tan extrema que equivale a una renuncia a la responsabilidad estatutaria. Fin de la cita. Y eso está reemplazando las órdenes del Congreso con respecto a estas materias por medios extralegales fuera de los límites de los poderes conferidos por la ley de inmigración. De la cita número 5. Alejandro N. Mayorkas voluntariamente se ha negado a cumplir con las órdenes de detención establecidas en la sección 24182 de la ley, que requiere que un extranjero sometido a deportación debe ser detenido durante el periodo de preparación de deportación. En lugar de cumplir con esta orden, Alejandro N. Mayorkas emitió lineamientos para la actividad de las autoridades, instruyendo a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que el hecho de que un individuo sea deportable no debe ser por ser la base de una acción legal en su contra, y que el personal del Departamento de Seguridad Nacional no debe basarse solamente en eso, aún con respecto a individuos sometidos a órdenes obligatorias de detención o deportación de acuerdo con lo estipulado en la ley. Sexto, Alejandro N. Mayorkas voluntariamente ha excedido su autoridad para conferir libertad bajo palabra, según lo contempla la ley, permitiendo el otorgamiento de estos perdones solamente caso por caso, de manera provisional y por razones humanitarias urgentes, o donde haya un beneficio significativo para el público. En ese sentido, a Alejandro N. Mayorkas ha reunido a extranjeros en masa para ponerlos en libertad, a pesar del hecho que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito determinó en Texas versus Biden, cito, que el darle libertad condicional a todos estos individuos es lo contrario de la determinación de caso por caso que demanda la ley. Fin de la cita. El pretendido poder del departamento de ignorar esta situación de estos extranjeros, ignorando lo establecido por el Congreso, es algo que no se puede ejecutar. Eso es una actuación indebida. Es la suspensión del servicio de inmigración o ambos. Alejandro Mayorkas ha creado, reabierto o ampliado una serie de programas de perdones jamás autorizados por el Congreso para extranjeros fuera de los Estados Unidos, incluyendo para algunos menores centroamericanos, ucranianos, venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses, colombianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, lo que ha permitido que cientos de miles de individuos no admisibles ingresen a Estados Unidos, quebrantando las leyes promulgadas por el Congreso. Alejandro Mayorkas voluntariamente ha excedido su autoridad establecida en la ley que le permite, bajo algunas circunstancias, la liberación de individuos detenidos bajo un proceso administrativo. Y Alejandro Mayorkas ha puesto en libertad a estos individuos a pesar de estar sujetos a una orden adicional de detención establecida en la sección 235B2 de la ley. Alejandro N. Mayorkas ha puesto en libertad a estos individuos aplicando de manera retroactiva acciones administrativas, tratando de esquivar así la aplicación de la ley. En Florida versus Estados Unidos, 321 CV 1066, Tango Kilo Whiskey Zulo Charlie Bravo, el Distrito Norte de Florida, Estados Unidos, a través de la Corte de Distrito de la Florida, destaca, y cito, que esta treta de utilizar una orden de arresto como una orden de facto de liberación es un sofisma administrativo de la peor calaña. La Corte determinó que lo que hacía de la aplicación de la ley de esta manera en algo ilegal es que en 235B2 y no 236A es lo que gobierna la detención de los solicitantes bajo procesos de deportación después de inspección. Alejandro N. Mayorkas, de manera voluntaria y sistemática, se ha negado a cumplir con la ley, y esto ha tenido un efecto calamitoso en la nación y en el pueblo de los Estados Unidos, incluyendo durante el año 2017 a 2020, más de 590 mil inmigrantes ilegales fueron detenidos
y considerados inadmisibles en Estados Unidos en los puertos de entrada a la frontera suroeste o fueron detenidos entre puntos de entrada. De allí en más, durante la gestión de Alejandro Mayorkas, ese número se disparó a más de 1.400.000 en el año fiscal 2021, más de 2.300.000 en el año fiscal 2022 y a más de 2.400.000 en el año fiscal 2023. De manera similar, durante los años fiscales de 2017 a 2020, en un promedio de 220.000 personas que no fueron detenidas después de ingresar ilegalmente al país, fueron observadas en la frontera cada año fiscal. Bajo la gestión de Alejandro Mayorkas, ese número se ha más que triplicado a 400.000 en el año fiscal 2021, 600.000 en 2022, 750.000 en el año fiscal 2023. Segundo, las comunidades estadounidenses en la frontera suroeste y en todo el país han sido devastadas por el repunte dramático de ingreso de inmigrantes ilegales. El número de individuos ilegalmente presentes en el país y el repunte de estos individuos a los que se les concede libertad bajo palabra, creando una crisis fiscal y humanitaria y degradando sustancialmente la calidad de vida de los residentes de esas comunidades. Por ejemplo, desde 2022, más de 170.000 inmigrantes han ido a albergues en Nueva York. De hecho, el alcalde de Nueva York ha señalado que ya han superado el punto de quiebre, fin de la cita, y dice que este punto va a destruir a la ciudad de Nueva York, fin de la cita. En el año fiscal 2023, Nueva York dedicó $1.000 millones para encarar la crisis provocada por Alejandro Mayorkas, y los funcionarios de la ciudad temen que tendrán que gastar otros $12.000 millones en los próximos 3 años fiscales, causando importantes recortes presupuestarios para servicios de la ciudad. Tercero, Alejandro Mayorkas ha puesto ilegalmente a individuos detenidos, y esto ha generado un aliciente para que los extranjeros ilegales hagan el peligroso viaje hasta la frontera, y en consecuencia, de acuerdo con la ONU y la Organización Internacional de Migración, el número de migrantes tratando de cruzar ilegalmente nuestra frontera, que han perecido en camino a Estados Unidos o ya en la frontera, casi se ha duplicado durante la gestión de Alejandro N. Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, pasando de unas 700 personas al año de 2017 a 2020 a un promedio de casi 1.300 personas al año desde 2021 al 2023. Cuarto, las organizaciones traficantes de personas han enriquecido durante la gestión de Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, con ingresos estimados que han pasado de unos $500 millones en 2018 hasta aproximadamente $13.000 millones en 2022. Quinto, durante la gestión de Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, el atraso de los casos en las Cortes de Inmigración se ha incrementado a más de 3 millones de casos. Esto está destruyendo la capacidad de la Corte de administrar justicia y de brindar alivio apropiado y oportuno que no requiera años o décadas. Como el mismo Alejandro Mayorkas ha reconocido, aquellos que tienen un reclamo legítimo de asilo tienen que esperar años para una decisión. Igualmente, individuos que son declarados inelegibles para asilo u otras protecciones, lo cual se da en la mayoría de los casos, con frecuencia ha pasado muchos años en los Estados Unidos antes que se ordene su deportación. Fin de la cita. Él destacó que los individuos en procesos expeditos de deportación y que tienen un temor creíble de ser perseguidos y han sido enviados a los tribunales, menos del 20% reciben asilo, fin de la cita. Y solo 28% de los casos decididos e inmediatos son aprobados para liberación. Alejandro N. Mayorkas también ha admitido el hecho de que los migrantes pueden esperar en Estados Unidos durante años antes que se les dé una orden definitiva, y muchos de estos individuos jamás son deportados, lo cual probablemente es un incentivo para otros migrantes para hacer el viaje hacia el norte. Bajo la gestión de Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, unos 450.000 menores no acompañados han sido encontrados en la frontera suroeste, y la gran mayoría
han sido liberados en Estados Unidos. Como resultado, ha habido un repunte considerable en casos de niños migrantes que son utilizados en trabajos peligrosos y de explotación en Estados Unidos. Séptimo, la actuación de Alejandro Mayorkas para que no se cumpla la ley ha llevado a la reasignación de agentes de la patrulla de fronteras de su función de proteger la frontera y frenar el tráfico de drogas ilegales al procesamiento de inmigrantes ilegales para su liberación. Como resultado, bajo la gestión de Alejandro Mayorkas, el flujo de fentanilo y otras drogas en la frontera en puertos de entrada y entre puertos de entrada se ha incrementado considerablemente. El servicio de fronteras ha incautado cerca de 11.200 libras de drogas en 2021, aproximadamente 14.700 libras en el año fiscal 2022 y aproximadamente 27.000 libras en el año fiscal 2023. Cerca de 70.000 estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo en 2022 y el fentanilo es la principal causa de muertes de estadounidenses entre 18 y 45 años de edad. Octavo, Alejandro Mayorkas ha degradado la seguridad pública al dejar extensas áreas de la frontera sin patrullaje, porque se están utilizando los agentes de la patrulla de fronteras a actividades de procesamiento y liberación de individuos detenidos, muchos de los cuales ahora buscan a los agentes para entregarse con la expectativa de que se les den permisos de trabajo y sean puestos en libertad en Estados Unidos. Y se están utilizando funcionarios de seguridad en los aviones para que ayuden en este proceso. Noveno, durante la gestión de Alejandro Mayorkas, la patrulla de fronteras ha encontrado un creciente número de extranjeros en la lista de terrorismo. En los años 2017-2020, 11 extranjeros bajo la lista de alerta de terrorismo fueron detenidos tratando de cruzar la frontera suroeste entre puntos de entrada. Ese número se elevó a 15 en 2021, 98 en 2022, 169 en el año 2023 y 49 hasta ahora en el año fiscal 2024. Además, en Estados Unidos versus Texas, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó un caso que tenía que ver con la negativa de Alejandro Mayorkas a cumplir con ciertas leyes federales de inmigración durante este proceso. La Corte dictaminó que los estados no pueden buscar alivio judicial para obligar a Alejandro Mayorkas a cumplir con ciertos requerimientos legales contenidos en la Ley de Inmigración y Naturalización. No obstante, la Corte Suprema indicó que aún cuando los tribunales federales no tienen jurisdicción, en este caso, otros foros siguen abiertos para examinar las políticas del Ejecutivo. Por ejemplo, el Congreso tiene múltiples instrumentos para analizar estas políticas y estas son verificaciones de un proceso político, de la cita. Una de esas herramientas para el Congreso para obligar al Ejecutivo a cumplir con la ley de inmigración de los Estados Unidos es el juicio político. En la opinión disidente, los magistrados indican que la incapacidad de Texas de poner en cuestión esta ley federal. Esto está causando daño al Estado y a sus residentes, poniendo en libertad a inmigrantes ilegales condenados por delitos graves. Para llegar a esta conclusión, la Corte establece el único límite en el poder del presidente para desobedecer una ley es para utilizar estos recursos en conflictos entre ramas del gobierno. Como explicaron los magistrados disidentes, el Congreso puede hacer lo que se ha determinado como instrumentos políticos, lo que se presume que es el proceso de juicio político y la destitución. Fin de cita. De hecho, durante argumentos orales, los magistrados que escribieron la decisión de la mayoría instaron a fiscal decir, entendemos que su posición es que el Congreso tiene que proceder a cerrar el gobierno al juicio político.
medidas dramáticas. Fin de la cita. A la luz de la imposibilidad de una parte afectada de buscar alivio judicial para remediar la negativa de Alejandro Mayorkas a cumplir con las leyes federales de inmigración, el juicio político es el único recurso viable para el Congreso. En todo esto, Alejandro N. Mayorkas, de manera voluntaria y sistemática, se ha negado a cumplir con las leyes de inmigración, no ha controlado la frontera en detrimento de la seguridad nacional, comprometiendo la seguridad pública y quebrantando el imperio de la ley, la separación de poderes establecida en la Constitución, afectando de manera manifiesta al pueblo de los Estados Unidos. Por ende, Alejandro Mayorkas, con esa conducta, ha demostrado que él sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad del pueblo de los Estados Unidos y de la Constitución, si se le permite seguir en su cargo, y ha actuado de una manera que es incompatible con sus obligaciones y el imperio de la ley. Alejandro N. Mayorkas, por ende, amerita ser sometido a un juicio político, ser destituido de su cargo y debe ser descalificado de desempeñar cualquier posición de honor, confianza en los Estados Unidos. Artículo 2. Quebrantamiento de la fe pública. La Constitución establece que la Cámara de Representantes tiene único poder de hacer un juicio político y de funcionarios de los Estados Unidos, incluyendo el secretario de Seguridad Nacional, quien debe ser destituido si es sometido a un juicio político y condenado de traición, soborno y otras faltas o delitos graves. Fin de la cita. En su comportamiento como secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, en violación de su juramento de cumplir con las obligaciones de su cargo, ha quebrantado la fe pública. Alejandro N. Mayorkas, a sabiendas, ha hecho declaraciones falsas y ha obstruido la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional por parte del Congreso, departamento conocido de aquí más como DHS, como resultado de su negativa voluntaria de cumplir con la ley. Alejandro N. Mayorkas ha sido parte de este proceso a través de los siguientes medios. 1. Alejandro N. Mayorkas, a sabiendas, hizo declaraciones falsas al Congreso diciendo que el Congreso estaba, que la frontera estaba segura, que no había menos seguridad ahora que antes, que la frontera estaba cerrada y que el Departamento de Seguridad Nacional tenía control operacional de la frontera, fin de la cita, como se establece en la ley de 2006. 2. Alejandro N. Mayorkas, a sabiendas, hizo declaraciones falsas al Congreso respecto al alcance y la propiedad de permitir que millones de afganos que se trajeron a Estados Unidos después que el Talibán tomó el control de Afganistán, después que el presidente Biden ordenó la salida precipitada de las fuerzas de Estados Unidos de Afganistán. 3. Alejandro Mayorkas, voluntariamente y a sabiendas, hizo declaraciones falsas diciendo que individuos que estaban en base legal en Estados Unidos estaban siendo deportados de manera expedita. Alejandro Mayorkas mintió apoyando la falsa narrativa que los agentes de la patrulla de fronteras de manera maliciosa estaban perjudicando a los inmigrantes ilegales. 5. Alejandro Mayorkas se ha negado a cumplir con múltiples combinatorias de comisiones del Congreso. 6. Alejandro N. Mayorkas ha demorado o ha negado el acceso del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional a récords e informaciones del departamento, afectando su capacidad de desempeñar cabalmente sus labores de investigación, auditorías y revisión de otros programas de la entidad, así como sus operaciones, para cumplir con sus obligaciones bajo la sección 402B del título 5 de las leyes de Estados Unidos, según ha sido establecida por el Congreso. Aparte de esto, Alejandro Mayorkas, como secretario de Seguridad Nacional, ha quebrantado la fe pública, negándose a cumplir con las responsabilidades de su cargo de controlar y proteger las fronteras de los Estados Unidos contra el ingreso de inmigrantes ilegales, como se establece en la sección 10385 de la Ley de Inmigración y Naturalización. Alejandro Mayorkas heredó lo que el primer jefe de la Patrulla de Fronteras dijo que era el periodo más efectivo de control de la frontera en la historia del país. No obstante, Alejandro Mayorkas abandonó estas iniciativas sin establecer alternativas adecuadas
sin hacer esfuerzos alternos que le permitieran al departamento mantener el control de la frontera, evitar ingresos ilegales, y a pesar de clara evidencia de las consecuencias de sus acciones, él se negó a cumplir con sus obligaciones estatutarias de controlar la frontera. De acuerdo con el primer jefe de la patrulla de fronteras, Alejandro L. Mayorkas, de manera sumarial, decidió rechazar múltiples opciones para reducir el ingreso de individuos ilegales a través de programas probados y estableciendo consecuencias establecidos por personal de Servicio Civil del Departamento de Seguridad Nacional. A pesar de las evidencias de las consecuencias de sus acciones, él decidió no actuar para cumplir su obligación de controlar la frontera y, entre otras cosas, Alejandro L. Mayorkas le puso fin a estos protocolos de migración referidos como NPP. En Texas versus Biden 20F4928-2021, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito explica que la Corte de Distrito se refirió a evidencia que la determinación de NPP había contribuido al repunte de casos en la frontera, citando determinaciones previas del departamento que se había incrementado la tasa de ingresos ilegales. La Corte de Distrito también destaca que el número de encuentros con funcionarios de migración tratando de cruzar la frontera sin documentación se ha incrementado considerablemente desde la finalización del NPP. Segundo, Alejandro N. Mayorkas suspendió contratos para la construcción del muro fronterizo. Alejandro Mayorkas le puso fin a acuerdos de cooperación que habrían compartido la responsabilidad del control de las normas internacionales de asilo. En todo esto, Alejandro N. Mayorkas ha violado la fe pública haciendo declaraciones falsas al Congreso a sabiendas y mintiéndole al pueblo estadounidense y evitando la supervisión para ocultar las consecuencias de su negativa a cumplir con las leyes y a llevar adelante sus obligaciones estatutarias. Igualmente ha quebrantado la fe pública, negándose a cumplir con sus obligaciones de controlar la frontera y de salvaguardar contra el ingreso ilegal de inmigrantes, no obstante las consecuencias de ello. Por ende, Alejandro Mayorkas, por ese comportamiento, ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad del pueblo estadounidense y de la Constitución si se le permite continuar en el cargo, y ha actuado de una manera que es totalmente incompatible con sus obligaciones y con el imperio de la ley. Por lo tanto, Alejandro Mayorkas amerita ser sometido a un juicio político, ser destituido y calificado para desempeñar cualquier posición de honor, confianza, o que reciban beneficio de parte de los Estados Unidos. Señor presidente, eso completa la presentación de los artículos de juicio político contra Alejandro Nicolás Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Se le solicita al senador que se tome las medidas para proceder y ahora se pide la autorización para retirarnos. Gracias, señor Green. El Senado notificará a la Cámara de Representantes cuando esté listo para proceder. Puede retirarse.